Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Primero y antes que nada, muy feliz año nuevo. Ayer comenzamos este año que pedimos a Dios esté cargado de sus bendiciones, de sus gestos de ternura y de misericordia para cada uno de nosotros. Y escuchamos hoy, en este segundo domingo del tiempo de Navidad, el mismo Evangelio que escuchábamos el día de la Navidad. Y tal vez a alguno le parezca como excesiva esta reiteración. Sin embargo, los más viejos nos acordamos que en la antigua liturgia este evangelio se leía en todas las misas. Era el llamado segundo evangelio. Se leía al final de todas las celebraciones. Y es que nuestra madre, la Iglesia, con esa pedagogía de madre y de maestra, sabe que hay cosas que hay que repetirlas una y otra vez, aunque a quienes las oímos nos puedan parecer aburridas o conocidas. Hay dos verdades fundamentales en el Evangelio de hoy que la Iglesia quiere que se graben a fuego en nuestro corazón y en nuestra mente. La primera es que la palabra se ha hecho carne. La voluntad de comunión de Dios con nosotros, el amor de Dios con nosotros, no conoce límites. Y el que desde el comienzo quiso establecer con nosotros un vínculo amistoso, en la plenitud de los tiempos quiere darnos infinitamente más. No solamente reconciliarnos del pecado, que ya hubiera sido suficiente. Nos quiere hacer participar de su propia naturaleza divina. Se hace carne para que nosotros podamos participar de la divinidad. Tenemos que recordar una y otra vez a nuestra fe tantas veces tentada de incredulidad, a nuestra fe que tantas veces sospecha del amor de Dios, creyendo que es difícil que Dios pueda estar pendiente de mí, que Dios me ama hasta el punto de enviar a su propio Hijo, su palabra,
hecho carne en el seno virginal de María. Primera verdad que hay que recordar. Y segunda verdad que hay que recordar. Este Dios que viene a mi vida, este Dios que irrumpe en la historia, sin embargo, no entra de prepo en mi corazón. Yo le tengo que abrir la puerta. Y lamentablemente, como nos dice el apóstol San Juan en el prólogo de su evangelio, hubo hombres que no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que se abrieron al don de la palabra, Dios les ha dado el poder de llegar a ser hijos suyos. Así que hoy somos invitados a recordar que el amor de Dios es un ofrecimiento siempre abierto a cada uno de nosotros, que la mano de Dios permanece siempre abierta y extendida a cada uno de nosotros, pero que esa mano necesita que mi mano vaya a su encuentro, que la mano de Dios y mi mano se encuentren para realizar la obra maravillosa de transformarnos, de transformarme en su Hijo. Es un acto de voluntad. Dios se rinde ante mi voluntad, como se había rendido ante la voluntad de María. María podría haber cerrado su corazón, pero no lo hizo. La llena de gracia se abre totalmente a la palabra se hace carne en ella, la palabra es entregada para la vida del mundo. Así tenemos que recibir la palabra de Dios nosotros también, como María Santísima, dispuestos a que la palabra nos transforme en hijos de Dios y dispuestos a que esa palabra salga de nosotros, se comunique desde nosotros para la salvación del mundo, para que todos puedan llegar a ser hijos de Dios. Que el Señor nos regale en este año que comienza ser conscientes del extraordinario poder que ha puesto en nuestras manos, porque su amor, que está totalmente volcado sobre nosotros, sin embargo no nos invade. Espera que yo abra la puerta, espera que yo disponga mi corazón y que yo le permita a su amor entrar en nosotros para hacer la maravilla de hacer de nosotros sus propios hijos. Que seamos capaces de comprender hoy y siempre la maravilla del amor de Dios y la maravilla a la cual somos llamados cada uno de nosotros, a ser sus colaboradores para transformarnos en hijos suyos y para seguir dando su Hijo al mundo, para que el mundo tenga vida y vida abundante.